Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a la mesa directiva, con su permiso, diputada presidenta. Saludo también a todos mis compañeros diputados y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta noche aquí presentes y por los diferentes medios. Efectivamente, hoy celebramos con júbilo el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que éstas confrontan en todo el mundo. En el año de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos señalaba que la infancia y la maternidad tienen derechos a cuidados y asistencias especiales, y que todos los niños tienen derecho a igual protección social, surgiendo entonces el primer antecedente de protección superior a la infancia. Pero no sería sino hasta la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959 que se establecen por primera vez los derechos concretos de la infancia, esfuerzo que se cristalizaría con la Convención sobre los Derechos del Niño. Años más tarde, en 1959, se acordó la Declaración de los Derechos del Niño. Esta fue elaborada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, y adoptada por la Asamblea General de la ONU. En ella se establecieron 10 principios básicos para la protección de la niñez basados en el interés superior del niño. Algunos totalmente innovadores, como el que reconoce el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, o el derecho a desarrollarse en buena salud, objetivo por el cual deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, atención prenatal y postnatal. Fue de tal magnitud la atención de todos los países miembros de la ONU a favor de la infancia, que para 1979 se proclamó este como el Año Internacional del Niño, lo cual representó para los Estados, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la oportunidad para comenzar a trabajar en pro de que la Declaración de 1959 pudiera plasmarse en un tratado obligatorio a favor de la niñez. Sin duda, ello derivó en la Cumbre Mundial a Favor de Infancia en 1990, organizado por la Asamblea General de la ONU, en la que se adoptó una declaración y un plan de acción que incluía 27 metas para la supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia y la adolescencia. En el contexto nacional, fue hasta el año 2000 cuando el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se elevaron a rango constitucional los derechos de los niños. Acto significativo al ser la Constitución nuestro máximo documento normativo. Actualmente es ese mismo artículo 4 de nuestra Carta Magna el que reconoce el interés superior de la infancia. Y es precisamente nuestra Constitución la que nos señala el camino por el cual debemos regir nuestro actuar a todos los mexicanos en relación con las niñas, los niños y los adolescentes de este país. Sin embargo, es hasta el 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170, declarando el día 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo. Es por ello que la ONU, para 2016, ha escogido como tema esencial para este año la igualdad de las niñas es igual al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, datos sobre la situación mundial de las niñas. Dado que su progreso no solo es bueno para ellas, también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo y la ONU está segura de que en esta generación se puede hacer aún mejor. Es por lo anterior que el reconocer la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan día a día las niñas y los niños en una comunidad convulsionada por el desarrollo y el deterioro familiar, nos otorga la oportunidad de atender de manera eficaz el cumplimiento de sus derechos humanos hasta el más alto nivel. En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, establece que las causas de vulnerabilidad de las niñas y los niños se derivan de su propia situación de edad, ya que son parte de un grupo que al estar en proceso de formación y desarrollo mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, por ejemplo, para acceder a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos y en general a cualquiera de sus derechos que les son reconocidos. Asimismo, el CONAPRED señala que frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es poco visible en relación con otros grupos de la población. La violencia intrafamiliar, la necesidad de que niños y niñas contribuyan al ingreso económico de la familia,
la falta de conocimiento de sus propios derechos, entre otras causas, exponen a la niñez a la violación de otros derechos que son para ellos y ellas difícilmente denunciables, lo que facilita la repetición de las violaciones y aumenta su condición de vulnerabilidad. Es así que la discriminación, la violencia, el abuso infantil, la falta de atención médica y las prácticas nocivas a este grupo vulnerable no deben encontrar por ningún motivo tierra fértil en Quintana Roo. En este majestuoso paraíso y destino de clase mundial, debemos sumar esfuerzos, sociedad y gobierno, para garantizar el pleno ejercicio irrestricto al respeto, protección y promoción de los derechos humanos, del tesoro más grande que tenemos, nuestras niñas, niños y adolescentes. La situación de millones de niños y niñas se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues los niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renunciando a medios y recursos que son imprescindibles para aumentar sus futuras oportunidades, como lo es la educación. La niñez es una etapa fundamental de aprendizaje que tiene efectos a largo plazo, es decir, que lo que suceda en la infancia tendrá gran influencia en el resto de la vida de nuestros hijos y en este sentido de nuestra comunidad. Es por ello que la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, que me honro en presidir, está comprometida en generar políticas públicas, acciones positivas y adhesiones a la normatividad vigente y aplicable para construir el andamiaje jurídico necesario que permita la total protección y atención de este grupo vulnerable, porque las y los niños son particularmente importantes para la comisión que encabezo. Este nuevo gobierno encontrará en nosotros, los legisladores de la 15ª legislatura, a sus mejores aliados, pues la infancia, la adolescencia, la protección al débil, el cuidado a nuestros adultos mayores y la gestión de acciones en beneficio para las personas con discapacidad no entiende de colores ni de grupos partidistas. Juntos encontraremos los mecanismos para eficientar los servicios de asistencia social y el apoyo al desarrollo familiar. Construyamos, pues, un Quintana Roo con ambientes de desarrollo donde exista la igualdad de oportunidades, de acceso a la educación, a la salud, al esparcimiento, porque sin condiciones como estas es difícil pensar que en la vida adulta los niños vulnerables de hoy no enfrentarán o incluso no reproducirán la discriminación, la exclusión y la marginación social de la que son objeto actualmente. Hoy en día, nuestro marco jurídico nacional garantiza ya el interés superior del niño y con ello, nosotros como Poder Legislativo y el Gobierno por su parte, estamos obligados a realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que nuestras niñas y niños puedan vivir y desplegar todas sus potencialidades en armonía. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas, debemos asignar todos los recursos posibles para garantizar el sano desarrollo de este sector vulnerable, con un solo objetivo: que nuestras niñas, niños y adolescentes lleven las marcas de amor de nuestra gente, que trasciendan y permitan la construcción de una sociedad fuerte y unida, que permitan la erradicación de la violencia y nos otorguen un mejor futuro para nuestro bello Quintana Roo. Hace una semana, durante la sesión número 12 del presente periodo ordinario de sesiones, presentamos un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual puse a consideración de esta soberanía exhortar a diversas autoridades estatales y municipales para que dentro de las políticas y estrategias que pretendan desarrollar dentro de sus planes de trabajo establezcan medidas de acción inmediata a fin de verificar la aplicación de sus programas de vigilancia y protección a la ciudadanía, atendiendo con particular énfasis la protección a la mujer y la erradicación de la violencia de género. Si queremos llegar a este objetivo, sin duda debemos empezar por proteger a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Es así que hoy nuevamente debemos hacer un llamado no solo a nuestras autoridades encargadas de velar por la seguridad de los gobernados, en especial atención a la violencia de género, sino que tratándose de nuestro tesoro más valioso, hago un llamado a nuestra conciencia colectiva a efecto de preservar la inocencia y el sano desarrollo de nuestras niñas como pilar básico de la familia en su día. El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Zenaida Bacardi de Argamasilla. Es cuanto. Muchas gracias.